Buenos días, miércoles por la mañana. Miércoles por la mañana se empieza vlog. Y aquí estamos. Como os dije, toca obligaciones. Hoy me pongo a hacer el... a picar todos los números. Aquí tengo la tienda, que tengo que hacer como dos Excel. Uno con la tienda y otro con Estela Maca. Todo esto es lo que hay que picar. ¡Yuhu! Cuando termine, nos pondremos con Estelo, que está allí, con su Excel, que es así de pequeño. Su Excel es mucho más sencillo. No, que ya lo tienes hecho. Él, como tiene pocas cosas, cuando le llega la factura, ya va al Excel y la pica. Yo no, es que no puedo. Yo, vamos a comprar algo y es de tienda. Gasto, proveedores, TPV, transportista. Y Estela Maca también, las facturas... Google, la promo... Ay, demasiadas cosas. Entonces yo me hago el montoncito y pico. Hay un día cada 3 meses que tengo ganas de vomitar. Pero bueno, no es para tanto. Bueno, lo que os decía, que una vez haya terminado esto, voy allí y edito junto a Estelo, editamos el vídeo, el vlog, que ya habréis visto. Vale, si lo terminamos hoy, que es miércoles, se sube por la tarde. Llevo dos semanas subiéndole el miércoles y bueno, parece que va bien. Y si no, estará el jueves. ¿Sí? Vale, os sigo contando. ¡Pedido! H&M Home. Esto siempre es bueno. Muy bueno. Os he dejado un apartado de correos en Stories el otro día para que me mandéis cartas de amor. A ver, vamos a hacer un unboxing. Ay, me pedí. ¿Sabéis que ahora mismo no me acuerdo? Vale, piqué las rebajas de H&M Home. Y ahora mismo no me acordaba que he comprado. Me encanta. Porque puse muchas cosas en la cesta y luego tuve que quitar algunas para no pasarme. Porque tampoco estaba para gastar. ¿Y esto? ¿Qué era esto? Ah, no. Funda y cojín. No me acuerdo. ¿Y las cajas? No me acuerdo. No me acuerdo. El es cubrecama, lo gris. ¿Y aquí qué me quedé? Es totalmente sorpresa para mí. Os juro que yo en este momento soy incapaz de acordarme qué compré. No, es que no me viene. ¡Ah, sí! ¡Oh, es verdad! Unas tazas, pero son unas tazas tan bonitas. Y todo en antracita. Oh, me encantan. ¡Qué bonitas! Me chiflan. Lo fuerte es que yo creía que había pedido un mantel, pero esto no puede ser un mantel. ¿Es una servilleta? No, tío, me equivoqué. ¿Seré gilipollas? Yo pensaba que pedía un mantel. Ya me acuerdo, yo pedía un cubrecama, un mantel y unas tazas. En concreto, cuatro tazas. Y resulta que tengo un cubrecama, tazas y una servilleta. Es para matarme, en serio. Bueno, voy a seguir. Vale, ya está solucionado. El cubrecamas no lo pedí al final, es una de las cosas que quité. Oh, qué pena. Esto es el mantel. Decía yo que compré uno suficientemente grande para la mesa del comedor, que la mesa del comedor es grande, y es esto. Que, por cierto, me encanta. Me encanta. Mira, me encanta. Chulísimo. Pronto veréis fotos así. Y esto lo que es una toalla de mano. Madre mía, pero esto es muy delgado. O sea, es muy mono el tejido, ¿veis? Es como parecido al mantel, de cuadritos, pero es súper delgadita. Bueno, va. La probaremos. Vale, ya me quedo más tranquila porque ahora ya pensaba, devolución, se han equivocado. Pero no, está todo ok. Tengo ganas de hacer fotos con esto. Mañana para desayunar, intentamos una foto, va. Si tengo tiempo, lo hago. Y ahora vais a flipar con la organización que tengo. Y he terminado con las facturas. Estela Maca Store.
tochaco más grande. Y lo voy a poner aquí. Chichichin. De hecho, aquí ya tengo pues el año pasado, 2018, de los dos igual. Y ahora pues guardaremos esto. Es uno de estos de plástico. Le pongo aquí el plastiquito con lo que es. Y lo voy guardando aquí. Y así. Esto es papel reciclado. Y ya está. Y así todo ordenadito. Que este mueble lo estoy llenando antes de transportarlo. Y Estelo me va a matar. Me va a decir. ¿Qué me va a decir, Estelo? Pesa mucho. Dicen bajita. Sí, se va a quejar y lo tenemos que transportar. ¿Y por qué lo llenas antes? Pero mira, he hecho más cosas. Ay, hoy ha llegado lo de IKEA. He recibido el mensaje de IKEA y ya me ha llegado cosa para aquí. Aquí he puesto lo que tengo en curso. O sea, todo lo que se archiva allí es cuando ya he hecho el Excel y se pasa al gestor. Y cuando lo tengo pues en curso, este tercer trimestre, pues lo iré metiendo aquí. Se amontonará aquí. Y estas son, serán, aquí tendré folios y fundas como para usar. De momento tengo esto. ¿Te gusta, Estelo? Dice que sí. Bien. Y aquí revistas que ya las pondré en un revistero, ya lo veréis. Bueno. ¡Ale! Vamos a hacer un colacao. El último mensaje pone: tu compra llegó al punto IKEA. Recógela hoy. ¿Y qué hace Estela? Recogerla hoy. No tardo, no. Ya sabéis lo que llega, ¿no? Pues es un mensaje de felicidad. Son las 8 y 11. El blog se ha dejado exportando 40 minutajos de blog el jueves pasado para vosotros. No más daña. Estelo me ha reñido un poco. No deben ser tan largos. Para él no deben ser tan largos, pero es lo que ha sucedido. Bueno, y eso, vamos a recogerlo y os enseño. ¿Veis este mensaje? El último. Me hace feliz. Pone: tu compra llegó al punto IKEA. Recógela hoy. ¿Y yo qué hago? Recogerla hoy. Claro. Ya sabéis lo que llega, ¿no? Pues eso. Voy directa. Son las 8 y 12. Acabamos de terminar el blog del jueves pasado para vosotros. 40 minutajos de blog. Y Estelo me ha reñido un poco diciendo que no debería ser tan largo, pero si uno hace muchas cosas, pues sale largo. Cuando llegue a casa, toda emocionada, os enseño. Ya lo tenemos, qué nervios, qué nervios. Por fin el cesto, las fundas del cojín en gris, el clasificador este para el espejo, el planner, los cojines, la mesa y cuatro sillas. Y ahora a ver si cabe. Qué ilusión hacía esto. Yo soy Estela Maca Cochina, de segundo apellido. Sí, no he podido resistir. No iba a hacer eso, iba a hacer helado. Enséñalo. Iba a hacer helado. Lo que pasa es que he visto a una niña pasar con esto y copiota. Y por fin. Por fin, por fin. ¡Hamaca! ¡Olé! Vale, hemos solucionado. ¿Sabéis que no sabía en qué rama ponerlo? Bueno, la silla estaba aquí. La hemos quitado. Ha ido allí. La hemos puesto mirando hacia aquí ahora. Porque miraba hacia allí, pero bueno. Que mire hacia aquí. Así si hay otra persona en la hamaca, pues pueden charlar mejor. No se dan la espalda. Y Martina, nada. Feliz. ¿Os acordáis de este pote que ponía Raw Films? Estelo se compró un objetivo, ¿vale? Cuando reunió los 600 euros de su precio. Lo borramos y tenemos nuevo objetivo. Nuevo objetivo de cámara. Nuevo ahorro. ¡Sí, señores! ¡Nos vamos a Nueva York! ¡Súper noticia! Ya tenemos billetes. Hubo una página de internet de venta de billetes que estaba de celebración de
no sé qué aniversario, décimo, segundo, me da igual. ¿Más enfocado? Pues sí, llegó un pasante de flores. Esto no se puede salir, Estelo. Bueno, el billete tirado. Tirado, el hotel no tanto, pero ya está pagado. Entonces ahora aquí vamos a hacer caja porque, bueno, en Nueva York haremos compritas, nos iremos de tiendas deco. Ahora habrá vlogs guays, ¿no? Hola, viernes, estoy aquí preparando la pértiga para hacer un all-in porque vamos a hacer un artículo para, bueno, un artículo con el D del colgador de tazas, que ya lo conocéis. Y bueno, ya tengo una madera que era para hacer otro y por suerte la tengo sin hacer, y aquí pondré pues todas las cositas que se... Bueno, tengo que pasar el... quitar un, el polvo de esto, pasar el trapo. Que se utilizará betún de Judea, si es que lo quieres así en envejecido. Daré la opción que se puede pintar en blanco, por ejemplo, si alguien lo quiere en un color más finito, que simplemente es poner los ganchitos, que si los encuentras negros, pues mejor. Si no los puedes pintar, como fue nuestro caso, que lo terminamos pintando con spray, así que... Y nada, lo preparo y chutamos un artículo. Por cierto, uy, hay mucha cosa allí. ¿No miréis? Ah, no, que ya lo habréis visto, leñe. Mirad, es verdad. Nunca me acuerdo de los tiempos. Bueno, me he hecho las uñas porque como salen mis manos, pues las iba a hacer un desastre. Y ya habéis visto, ¿no? Esto lo tengo preparado. Hoy es viernes. Y el vídeo del domingo, que vosotros habéis visto, pues lo grabamos mañana sábado. Y tengo aquí preparadas las cositas ya. Ya sé cómo irá todo. Así que bueno. Bueno, hoy tenemos una comida y aprovecharemos, o antes o después, iremos a dejar los pediditos de la store. Mi lámpara. Yo me creo que todo es mío. Esto es la lámpara de pie, esa tan bonita que visteis en el vídeo, que voy a tener que pedir otra, al menos para mí. Y yo qué sé, si alguien quiere... que me lo diga, no sé si la voy a traer, no sé qué voy a hacer. Bueno, es que son cosas así que no se van tanto y me da miedo pedir y quedarme en stock. Pero bueno, una para mí, fijo. Aquí va una ballenita. Ah, la última. Aquí va la última ballenita. Y aquí un jarrón, otra ballena. Las ballenas han arrasado. Y aquí dos velas de cemento de estas de exterior. Súper guay. Vale, otra cosa hecha. Viernes por la tarde, hoy hemos ido a comer con Denali's team. Deciros que, ¿os acordáis del vídeo de la voz en off? Ya está subido en su canal. Os recomiendo que lo vayáis a ver, porque la casa es muy bonita, ya os dije, y la música es preciosa y todo queda bien. Así que os recuerdo, Fincas Denali's, lo buscáis, y el último vídeo. Vale, os enseño qué estoy haciendo ahora. Los cestos de allí los quito. Van a otro sitio, ya os podéis imaginar dónde. Y voy a poner en esa pared un collage. Os explico por qué. Uno, para no dejarla vacía, y yo tengo esto en la cochera, no sé si os acordáis, que tenía, no tenía los barcos, pero sí todos estos los tenía encima del sofá. ¿Os acordáis del piso? Vale. Para no tenerlo vacío, de momento voy a poner esto. No quiere decir que se quede para siempre, ni mucho menos. Pero me va a servir para lo que os decía. Primero, que no me quede vacío, ¿os ha quedado claro? Segundo, la promotora me pide que haga un vídeo de mosaico de cuadros, de marcos. Entonces lo voy a hacer para el vídeo y se va a quedar allí pues un rato, unos meses. Y he hecho esto, no me he servido de ninguna plantilla, sabéis que en Pinterest hay muchas plantillas, creo que de hecho, no sé si tengo un tablero donde hay algunas ideas. Pero no he querido porque he dicho, entre que las, si coges una plantilla, luego a lo mejor tienes que comprar los cuadros, como en la plantilla, las fotos que vengan. Entonces, como yo ya tenía los marcos y las fotos, digo, con lo que tengo, voy a ver qué me sale. Me ha salido esto. Está bien. Lo que pasa es que de aquí a aquí hace 1,77 y me queda, pues de aquí a aquí. Toda la pared, muy, muy de punta a punta.
y me da cosilla. No sé si hacer un cambio y tirar que sea más alto en vez de tan ancho. Así que estoy con esas ahora mismo. Cuando tenga el cambio hecho os lo digo. A ver, es que no sé qué hacer ahora mismo. Bueno, os imagináis mi gran problema, ¿no? De ahora. Pues eso, ya os cuento. Bueno, y como venía con un poco de entreno de mosaico, pues me he puesto a hacer el de encima del sofá del invernadero. ¿Qué os parece? ¿O qué os pareció? Que ya lo habéis visto, claro. Yo hablo como en retraso para vosotros, ¿no? Pues lo he hecho ahora, justo después del mosaico. He estado midiendo aquí. Es que el sofá va de punto a punto, ¿eh? Me viene. Yo no lo había medido. Yo a ojo digo, esto cabe. Cabe. Más justo. Entonces, claro, tengo toda la pared para rellenar. Tampoco hace falta llenarla mucho porque el ladrillo ya de por sí el ladrillo. A ver, es verdad, está un poco vaciote. Y si le pones algo, pues le das toque, obviamente. Y nada, me gusta así. No quería algo muy rectangular. Ese casi no se ve, pobre, que es como el suelo. Pero veis que hace así. Y el de relieve. Bueno, supongo que en el vídeo lo voy a comentar, ¿no? Pero me apetecía un montón. Es el del dormitorio y me da una pena sacarlo de ahí. Porque me gusta mucho cómo queda encima del banco, pero me apetece mucho tener los cestos con uno que sobresalga. Me parece muy guay. Todos así diferentes, un poco de pupurrí, ya sabéis, hay de todo. Y nada, supongo que va a ir así. A día de hoy lo acabo de montar para que vaya así. A ver el domingo que habéis visto vosotros. Sábado por la mañana, hoy es el gran día en que me despido del invernadero actual y ¡uy, qué ilusión! Estamos aquí grabando, montando la mesa que va a ir, la redondita, la de Higgs. Uy, no puedo. Bueno, os quería enseñar la marca para que la vierais, que es un poco, que no sé si la pronuncio bien. Bueno, como esto no va a salir en el vídeo, porque bueno, es montar una mesa, pues os lo enseño aquí. Estamos, ni hemos desayunado. Martina va a desayunar ahora. Aquí tengo los cestos que os enseñé ayer. Una de las sillas de fuera, que hemos montado una solo. Y nada, vamos a seguir. Y lista. Queda así. Qué mona. Es pequeñita. Pero bueno, ya la vimos montada en la tienda, ¿eh? Pero para nosotros tres, es para cuatro, entran cuatro sillas, las blancas, y para nosotros tres, madre mía. Desayunamos y comemos días así, que nos va bien. No siempre, ¿eh? Vamos alternando aquí, y ahora podrá ser y fuera también. ¡Olé! ¡Qué lujazo! A ver, como habéis visto el vídeo, os puedo hablar tranquilamente. Ahora mismo estamos en la parte en que tenemos esto, he puesto la planta y he puesto las alfombras. Y así está bien, creo que es correcto, ok, pero no me convence. Están demasiado bien puestas, ¿no? Pero no sé. Estoy por ponerlas así como torcidas y superpuestas. Ahora se lo digo a Estelo, a ver si me ayuda. Porque ya os digo, no me termina de convencer. Voy a hacer una prueba. No sé en el vídeo qué voy a llegar a poner, ¿eh? Pero bueno, así habréis visto, así aquí en el blog veis mis dudas, porque en un vídeo así como un poco medio bien hecho, pues estas cosas no se terminan contando, ¿no? Pero voy a probar. Domingo. Hoy no he grabado nada, ya son las casi las 9. No he grabado porque ya sabéis que esta mañana he estado terminando de grabar el invernadero. Qué gusto, ¿eh? Cuando vengo aquí. ¡Ay! Terminado, por fin. Es que no me gustaba nada esta parte y ahora estoy tan enamorada. Os está gustando bastante el vídeo, va bien, así que estoy muy, muy, muy contenta. Y nada, pues eso, porque por la mañana hemos estado aquí, hemos comido rápido, hemos editado. Yo estoy bastante cansada y bueno, no ha habido mucha más cosa interesante. Deciros que los domingos suele ser un día así intenso para la tienda. A ver, intenso. Podría ser lo más, ¿eh? No, no hay queja. Pero suele haber movimiento y estoy aquí haciendo pedidos para que mañana lunes a primera hora llevarlos a MRV y que salgan y que os lleguen esta semana mismo, porque por suerte va rápido el servicio. Y nada, se va un pececito de estos preciosos, el último cesto,
estas doraditas. Hostia, yo no pensé en estas doraditas. Me queda alguna. Ostras, pues por aquí me quedaría guay. Sí, 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 yo y el dorado. No puedo cargar, ¿eh? Tampoco, pero muy guay para poner cosas también. Bueno, no me acuerdo ni de los propios productos de Stella McCastor. Pronto vendrán cositas nuevas, pero todavía no vendrá la colección nueva, ¿eh? Todavía le falta un pelín. Pero he de decir que tengo bastante vacío la estantería de stock. Ahora he ido a buscar estas cosas y digo, ¡puf! Y yo estoy bastante baja. Así que nada, pronto haré cosas. Sí, pronto. Ya me llegará. La semana que viene ya me llega cosa. Pero bueno, tengo que pedir más. Pero bueno, ya sabéis que no pido a voleo ni mucho menos. Me tiene que cuadrar, me tiene que gustar, que si no... No, es una tienda pequeñita y todo está mirado. ¿Qué más iba a contar? Ah, no, bueno, que el domingo es movidito y los lunes también. Nada, voy aprendiendo cositas del consumo de la gente de compras. Ah, por cierto, ¿no habéis visto el sofá que tengo? El sofá es ese que compré en el de segunda mano, en ese mercadillo, que un día me encontré cerrado en el primer blog, creo. ¿Os acordáis? Bueno, un pañuelo de Martina. Pues lo he puesto así. Claro, no tapicé esto al final y está feo. Y le he puesto esto. A ver, está feo. Está más mono así, de espalda, que de cara. Y mirad lo que he puesto. La lámpara de la tienda. Es que no me puede resistir. Es muy bonita. ¿Y para qué me voy a comprar otra en otro sitio? Si me gusta esta, pues me quedo esta. Y por cierto, solo queda una en la tienda. Ahora mismo. No pongo la alfombra, la tengo en la cochera, pero no la voy a poner. Voy a ser fuerte y me voy a esperar hasta septiembre, que me llegue el sofá nuevo y pondré la alfombra. Así con dos cosas nuevas hace como más impacto. Si ya pongo la alfombra, ya me medio acostumbro a la alfombra y así luego serán dos cosas a la vez. Bueno, yo qué sé, historias de estas de decoradora loca. Vosotros también seguro que tenéis vuestras manías, ¿a que sí? Contadme alguna, va, hacerme reír, porque con manías es bastante curioso el asunto. Os dejo que tengo que seguir, a ver si entra otro, va. Que tengo que comprar stock, chicos. Lunes por la mañana y todo este carrito es nuestro. Toca terraza y bueno, está muerto todo lo de fuera. Bueno, todo no, os lo enseñaré. El hibiscus más resistido y le voy a poner un amigo hibiscus. Esto es para detrás de donde tengo el despacho nuevo, en el invernadero, porque quiero que, como se ve tanto, pues que quede bonito. Y esto por aquí. Ya os enseñaré qué hago con todo esto. Una pasada vivir en Menorca. Sí, estamos de acuerdo. Pero estoy haciendo un pedido a Leroy Merlin. Hola. 12 euros y te lo mandan a casa. Pero si pones Baleares... ¡Tatán! ¡Venga! 27,95. ¿Y qué pides? Me dirás. Bombillas. Porque estoy pidiendo iluminación nueva para afuera. Porque da vergüenza lo que hay. Y ya tocaba. Todavía no me había puesto. Hay muchos frentes, en esta casa. Eran unos chapuceros. Tenían de estas sencillas que pido dos para una zona que casi no se ve. Y estaban pintadas y ya se caen, fusta el otro día. De hecho, os lo enseñé, no, lo saqué del... No lo puse al final. Pero fusta en la boca traía lo que cubre de uno de ellos. Bueno, nada, chapuzas. Pero tengo que pagar esto de gastos de envío, ¿qué os parece? A mí, mal. Muy mal. Total de mi pedido. Bueno, y no os he hablado de la fecha estimada de recepción. 23 de julio, dos semanas. Península tenéis una, venga. Pero aquí hay que cruzar el mar. El Mediterráneo es muy grande y complicado. Dos semanas. Cuando me lleguen todas estas maravillas, os las enseño. No, en serio. Esto va, esto... Pero os explicaré por qué he pedido este. Tiene un porqué. Este lo... Y las bonitas son estas. El precio es bonito también, pero son muy monas. Y he pedido tres y van en la fachada. Quedará cuco. Ale. Buenas noches, que ya toca. Buenas, es martes hoy.
y he ido a buscar dos paquetitos. Acabo de llegar a casa y voy a poner el aire. Estoy... Ay, ya hace días, sé que lo digo. Estoy cansada. Llevo unos días cansadota y he grabado muy poco. Me da la sensación, digo, ya es martes y que he grabado de vlog, digo, muy poquito. Ay. He venido al despacho y a ver si lo veis. Ayer estuvimos de jardineros aquí fuera porque y mira, sí que se ve. Y dije, es que aquí, bueno, en realidad, claro, es todo cristalera y se ve todo, ¿no? Pero este se arreglará. Allí es la barbacoa y bueno. Pero digo, pero aquí detrás había unas maderas. A ver, claro, no sé si lo vais a ver. Allí había unas maderas y ya no están. Han desaparecido. Estas dos plantas pobrecitas eran feas, lo dije en el vídeo, creo. Van a ir fuera. Y compré ese arbolito. Es de seto. Vale, pero estaba bien de precio, me acuerdo que costó. Y lo trasplanté a una macetota de estas grandes y así detrás pues se ve bien. Y termina de estar completo, porque claro, no solo es a un sitio con tanta vidriera, no solo es tenerlo bonito dentro, que sí, que es importante, pero lo que se ve de fuera, pues ya sabéis, es súper importante. Y nada, como he ido a correos, os quería enseñar. Sí. Un día... Ah, cuando compré la grapadora y el celo dorado, que me metí en AliExpress. En AliExpress es un peligro. Empecé a ver, siempre miro cosas de papelería porque me gustan mucho. Y me empezaron a salir pegatinas. ¡Ay, Dios! Han llegado las primeras, pero pedí como de 4 tiendas diferentes, pegatinas y pegatinas. Me diréis, ¿para qué? No lo sé. No lo sé. Pero... ¿habéis visto estas pegatinas? ¿Cómo va? Esto va bien, ¿no? Sí, son como medio transparentes. Es que son preciosas. A mí el tema libretas y todo me vuelve loca. Mira qué jarroncitos. Súper bien hechas. Me encanta, me encanta. Eucalipto, mira. Los dibujos me gustan mucho, son así muy deco. Y la pegatina en sí es chulísima. Haré una cosa, cuando veáis el vídeo, hoy es martes, ahora lo haré. Cuando veáis el vídeo, a partir del jueves, ya os habré puesto en picker, por si os enamoráis. Miré mucho, ¿eh? Y me quedé las que no me pude resistir. Las demás son muy bonitas, pero más resistibles para mí. Cuando me lleguen las otras, ya os las enseñaré. Y estas son, esto es tipo de jarrón y planta. Y aquí me pedí... ¡Ay, ay, ay! Por favor. Por favor. Mira, es como un paquete de papel craft abierto. Jolín, sería súper guay que enfocara. ¿Lo enfocas? Ah, mira, es que enfoca aquí. Un libro con una hoja. Una taza de café. Un móvil con una taza. ¿Veis? Y así como desgastado. O sea, ¿veis que el color es como... eso, como no es desgastado? ¿Qué le haces a la foto? La... estoy súper espesa. Esperaros que me saldrá. ¡Ay, unas gafas de sol y unos clips! Es que son unos genios que hacen estos dibujos. Mira, ¿lo veis? Unas gafas y unos clips de estos. ¡Lavado! Es un dibujo lavado, no saturado así de color. Me chifla, ya veréis las próximas. Y luego, lo que me ha llegado es... ¡Ay! Mira, tengo mocos y lo huelo. ¡Ay, este qué bonito! Mira. Hay todos estos detrás. Bueno, os lo dejo en picker, ¿vale? Si queréis, si sois unos enfermos de la papelería y de las pegatinas, pues... ¡Por fin! ¡Ah! No sabéis cómo huele esto. También está en picker, ya de hace un tiempo. Tendréis que hacer un poco así si lo queréis encontrar. Es mi incienso favorito. Hace unas semanas que no lo adjunto en paquete. He vuelto a poner paniculata porque se me había terminado. Y entre los que yo os pongo en los paquetes y entre los que yo gasto aquí, que son mínimo, mínimo, mínimo 2 al día, claro, me he fundido una caja de...
12 boxes. 2, 4, sí, 12 cajas. De cajas. Porque me chifla. Os volveré a poner en los paquetes, ¿vale? No sé si os gusta, a lo mejor es un olor que lo encontréis así como demasiado. No sé. No sé. Pero soy adicta al olor. O sea, cuando lo pongo, es que ya os lo dije, me da buen rollo. Es un olor que me da buen rollo. Me encanta oler este olor. Y claro, ¿qué haces? Lo pones. Un día os voy a enseñar mi colección de libretas, que no las he traído todavía al mueble negro este de aquí, pero tengo muchas. También son muy adictas las libretas. Muy. Veo una libreta bonita y me la tengo que comprar. Y luego no la utilizo. Muchas utilizo, pero muchas no. Pero yo teniéndola soy feliz. De verdad, de verdad. De verdad. Estas pegatinas, tío. Ay, 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 ay. Estas pegatinas. Y tapique, comprarlas, en serio. Baratas, cosa fina. Esto es para hacer como un bullet journal. Yo me lo imagino, porque yo tengo un bullet journal de que me compré en Primark negro y dentro pues eso. Y yo estas pegatinas de hecho me las compré pensando en eso, en escribirlo, hacer mis listas sobre todo, que me gusta hacer listas y bueno, sí, y semanalmente, ¿no? Organizarme semanalmente. Y para hacerlo bonito, que me compré estas cosas para pegar y que quedaran bonitos. Porque cuando en YouTube cojo y veo algún vídeo de bullet journal y cómo lo dejan esas cracks, me da mucha envidia. Oh, una doblada. Bueno, a lo mejor lo he hecho yo. Y la quiero tener bonita y por eso me he comprado estas cosas. No, esto viene doblado de serie. Un tiesto doblado. Bueno. Seguimos. Os sigo hablando. Dios. Estoy hecha polvo. Odio el verano. Lo odio. Pero ves esto y dices, podré aguantar. A que llegue el otoño. O Manu. Dios. Las parras. No os he hablado de las parras, no sé si lo habéis visto. Como vamos a hacer cosa fuera, de hecho, ¡chichín! Dos palos. Al lado de cada palo va a ir una parra y a ver si algún día da sombra. Venimos de nuestro bosque, donde las fotos siempre salen bien. Tenemos un bosque, que no pienso decir el nombre, si sois de Menorca y lo queréis saber. ¡No! ¡No! Y he cogido estas ramas, que son ideales de la muerte, por su forma, para hacer un centro de mesa. Mirad esta, ¿veis? Es como unos cuernitos. Y esta sí, más pobladita. Y haré un centro de mesa así, fusta. Y nada. Y lo que os decía, esto es sufrir por fotos y por Instagram, porque ya sabéis que el tipo de foto que hago no es así como de persona muy normal. A ver si ha quedado alguna bonita. La editamos, la subo a Instagram. Que no me seguís por Instagram, es un pecado mortal. Ale, Dios. Uy, me he enganchado. Uy, uy, uy. ¡Ah!